estamos en el mercado donde te digo que estaba yo hace 5 años pintando la parte de este de esta calle. Hice unos bocetos, retomé mucho la parte indígena, la parte tradicional, la parte popular de aquí, de la zona, de la región, y mucho color, que es el trabajo que ha hecho que me identifica a mí, que es el que me hace como ver en lo personal nuestro sello, es tener mucho color y armonía en cada mural que hacemos, y también para enaltecer la memoria popular de cada lugar, ¿no? Es bonito, ¿no? Porque igual los niños ven la cultura de aquí de Minatitlán. Hay gente que nos visita de otros lados y se llevan un recuerdo de aquí. Es una zona muy industrializada y sinceramente hay partes de la región en las que ya son muy grises por esto de la industria, y como tal Minatitlán no es muy colorido, por lo mismo, ¿no? Muchos carros, mucha contaminación, mucha violencia. Por lo menos la zona de donde yo vengo no hay como esa idea de decir voy a un museo, voy a una galería, ¿no? Me interesa el arte, realmente muy poca población tiene ese acercamiento hacia el mundo del arte. Pues mira, yo lo veo así, ¿no? Desde mi punto de vista, que ese tipo de tema que se toca, que es la flora y fauna, es una forma también de digamos, de protesta, ¿no? De decir, o sea, estamos acabando con la especie, ¿no? Es una forma de protestar, digamos, a través del arte, ¿no? Bueno, el proyecto como tal mide 1.800 metros cuadrados, las intervenciones de más de 6 muros supergigantes que abarca la calle Berlín, aquí en la Nueva Mina, y la calle San Salvador, colindando con la colonia Rosalinda, y la calle San José, que es también de la Nueva Mina. Tuvimos que recurrir principalmente a diferentes personas como biólogos, gente que se dedica al tema de la naturaleza, de la ecología. Desde ahí nos argumentamos para saber y sondear qué era lo que había en el estado y en la región. Desde ahí partimos. También hicimos, como te repetía, un recorrido con los vecinos y platicamos con ellos qué era lo que les gustaría pintar o qué era lo que quisieran ver pintado. Y algunos nos fueron diciendo, yo quiero que pintes un tlacuache, yo quiero que pintes una iguana, yo quiero que me pintes incluso a mí. A los que les va a quedar el mural son los que deben de opinar, y esa parte es la que plasmamos. Yo sé que parte de lo que se está haciendo aquí va a influenciar a las nuevas generaciones, vamos a sembrar una semilla, ¿sabes? Y por eso es importante, digo, porque pues hay que cambiar esto que está, no luce nada bien, y esperemos, en base a ello, creen una conciencia ambiental, o se, de alguna manera ahí vamos a lograr hacer alguna conciencia a la sociedad como tal. Considero que Minatitlán tiene mucho potencial. Somos unas personas de mucho calor, de recibir a todos con una sonrisa, ¿no? Fiesta. Pues ya la gente en estos tiempos pues ya la acepta más, ya es más agradable para la vista, ¿no? También el graffiti ha evolucionado demasiado, ¿no? Y pues yo creo que la respuesta de la gente es el gusto que les da, ¿no? De ver su ciudad pintada y hecha una obra. ¿Sí? Sí tengo. ¿A 20 la botella? De rulo. Yo ahora sí que empezó todo esto, 4 meses, y la verdad trabaja muy bonito. A bueno, mi hija me dice, no mami, ese cómo se llama, mira ese animal, está bonito y todo. Está quedando hermoso, las calles están quedando hermosas. Y no se había visto, pues, la verdad que no se había visto eso.
cuando vamos pasando nosotros, dicen, mira qué bonito hicieron, hicieron esto, hicieron el otro, bueno, sí. Pues ustedes, ustedes pintan bien ahí, se ve bonito pues ahí, el paisaje como pintan. Pues para mí tener a más de 15 personas trabajando diarias, a veces 10, a veces 7, era todo un reto porque a todos habría que ponerles que hacer alguna tarea y lo más importante que lo hacían bien y lo hacían rápido, les llamaba la atención, tenían mucha curiosidad y preguntaban, ¿no? Y así se fueron formando varios compañeros y fueron aprendiendo. Esa es otra de las cosas inclusivas que tiene el proyecto, independientemente que no pintan, que no hacen graffiti y que se dedican a otras artes, se entendieron muy bien. Y por la otra parte, en el gremio invité a 10 compañeros grafiteros de diferentes partes del estado. Mi pensar es que si hay un muro que mide más de 2 kilómetros, lo podemos pintar la mayoría de artistas del estado y del país. Entre más haya gente pintando y gente que colabore en los muros que hacemos la Casa de Nadie, en esta ocasión con la Fundación Arbesú Lago, va a ser para nosotros cada vez mejor, ¿no? Necesitamos que esté más la gente con nosotros pintando, pues los vamos a invitar. Y me gusta que es un trabajo accesible, que si yo puedo tener chambas de música, me pueda ir y regresar. También que yo, por ejemplo, nunca había participado en trabajos de pintura. Siempre de morro, pues ya ves que te hace uno sus dibujitos y así, ¿no? Pero no es lo mismo que aprender a hacer trazos, a fondear y ver como el proceso que lleva, ¿no? Empecé en el graffiti hace unos 15 años aproximadamente. Hace 4 años empecé a tatuar y pues como ya tenía cierto conocimiento mucho en técnica, pues pegó, me fue bien, me enfoqué en el tatuaje, empecé a tatuar, me metí tanto que hasta me olvidé de lo que era pintar. Y actualmente hace el año pasado que empecé a pintar nuevamente y, o sea, el arte siempre va de la mano en todas sus disciplinas. Que haya gente así, promotores del arte en la zona, súper agradecido también por la invitación que nos hizo. Pues ojalá vamos a echarle ganas. Es muy difícil que encuentres una empresa que le apueste al arte, ¿no? Entonces, realmente sí, pues estoy agradecido, ¿no? Y también por Omar que me dio la oportunidad, ¿no? De estar aquí con ellos compartiendo este mural, ¿no? Fue algo bien, bien bonito porque estas bardas yo ya las había soñado pintar en algún momento de la vida que pinté el mercado. La fundación ha sido también parte muy fuerte porque traen como esa misma ideología que nosotros traemos desde hace mucho, del querer de verdad ayudar y del querer materializar las cosas que sí se tienen que hacer, ¿no? Tiene todo Mina para ser la capital del graffiti en el país. Tenemos de entrada los muros, tenemos el talento, tenemos la cultura en Veracruz, que es en general, y principalmente tenemos el equipo que es el que hace que esto funcione, ¿no? Es un trabajo de equipo de todos, y obviamente con el objetivo, ya desde hace varios meses, de llegar a este día y poder presentar el trabajo que nos han preparado para todos nosotros y que representa algo pues, muy importante en conmemoración de este día que estamos todos utilizando para reflexionar temas muy importantes, tanto sociales como culturales, que vivimos día a día. Y que todos los días mujeres que vienen a trabajar, es un día más que están sobreviviendo. Porque es una realidad en nuestro país, salir de nuestra casa a trabajar nos pone en riesgo. Y muchas de nosotros lo hacemos porque tenemos un hogar que mantener, porque hay alguien en casa que nos está esperando, porque muchas no tenemos de otra que trabajar o morir. Estas paredes que están pintadas aquí alrededor de la planta es porque ustedes, trabajadores y trabajadoras, merecen caminar en un lugar digno. Un aplauso, por favor, a todas las personas que cuidamos la dignidad. Chicas, esto es para todos ustedes. Con muchísimo cariño, nunca se olviden que ustedes trabajan aquí y que la planta está para ustedes. Con muchísimo cariño para todas. ¡Eh!
este proyecto inició como una necesidad de expresarnos hacia la ciudadanía con la importancia de cuidar a la flora y a la fauna regional. Era necesario recalcar el compromiso que tiene la planta y la Fundación Arbezul Lago de cuidar a la naturaleza, de cuidar las plantas, de cuidar a los animales y sobre todo pues de cuidar a las mujeres. Y obviamente lo que tratábamos también era cambiarle un poco la imagen y un poco también el color a nuestra, primero a la colonia y a nuestro lugar de trabajo. También lo que nos gustó fue que se acercó toda la comunidad, nos ayudaron, incluso hasta nos daban de comer a todos los artistas y se creó una bonita comunidad que ellos mismos fueron diciéndoles qué animales y qué tipos de flora y fauna querían que ellos que se representaran. Entonces, no solamente es un trabajo de nosotros, ya tampoco es del artista, sino ya también es de la comunidad, cosa que nos agradó y al final era nuestro objetivo. Y bueno, pues quiero agradecerles también a la Fundación Arbezul Lago, a la licenciada Lucía, que ha estado al mando y ha estado trabajando duro con todo el equipo, y a Harinas, Minatitlán, que también ha estado trabajando muchísimo. Y nada, a todos los hermanos Arbezul Lago, al señor Vicente, a su esposa, muchas gracias y gracias por confiar en nosotros y por darnos trabajo. Para escribir una historia que siempre recordarán, para escribir una historia que siempre recordarán. Cocodrilo del pantano o la iguana del palmar, yo los voy a dibujar con mis hermanas y hermanos, para que en tiempos lejanos yo vuelva por aquí a pintar al colibrí o al bello pájaro cu, Minatitlán, Veracruz, gracias por confiar en mí, Minatitlán, Veracruz, gracias por confiar en mí. So dear.